En esta clase vamos a hablar sobre la idea de hacer un seguimiento del inventario y registrar el inventario, tanto en términos del balance general como del estado de resultados en el formato de costo de los bienes vendidos. En nuestro ejemplo, vamos a comprar y vender carretillas elevadoras, lo que significa que vamos a comprar carretillas elevadoras de fábrica y luego vamos a vender esas carretillas elevadoras. Eso significa que las carretillas elevadoras para nosotros serán un inventario de su inventario porque estamos comprando las carretillas elevadoras para revenderlas para la generación de ingresos. Esa va a ser realmente la definición de inventario, la compra de algo para la reventa, a diferencia de si fuéramos otra persona que comprara la carretilla elevadora para ayudarnos a generar ingresos de otra manera a través del uso de la carretilla elevadora, en cuyo caso sería la propiedad, la planta y el equipo. Por lo tanto, es el uso previsto de la carretilla elevadora, lo que determinará si será o no un activo en forma de inventario o un activo en forma de propiedad, planta y equipo. La primera pregunta que tenemos aquí es cómo vamos a registrar esto para lo que está en el balance, cómo lo vamos a poner en el balance general, si lo vamos a poner en el balance general como una carretilla elevadora. Y obviamente, no podemos hacer eso, no lo vamos a poner en el balance como una carretilla elevadora, eso parece obvio, pero tenemos que ponerlo en el balance en términos de dólares. En este caso, vamos a decir que compramos la carretilla elevadora por 15.000 dólares. Por lo tanto, lo vamos a poner en los libros en 50.000 pesos. Esto es similar a cualquier otro tipo de conversión si estamos convirtiendo de un tipo de moneda a otro tipo de moneda. Si estamos convirtiendo de pulgadas a pies y unidades de longitud, entonces tenemos que hacer el mismo tipo de conversión que estamos convirtiendo aquí en términos de unidades a dólares. Ese tipo de conversión puede causarnos problemas. Y esos son los problemas con los que lidiaremos a medida que avanzamos en algunos de estos seguimientos de inventario. La razón por la que sabemos que son 15.000 en este momento es porque lo compramos por 15.000. En un mercado libre, podríamos haberlo comprado con dinero en efectivo, o podríamos haberlo comprado con alguna combinación de efectivo o algo como crédito. Pero el precio de compra en un mercado libre nos da esa cantidad de 15.000 pesos que 74.200 de inventario reportaron en el balance general en términos de dólares, respaldados de alguna manera por estos 5 montacargas. Ahora, el problema ocurre cuando realmente vendemos la carretilla elevadora. Digamos que vamos a vender esta carretilla elevadora en particular al cliente. Sabemos cuál puede ser el precio de venta, porque vamos a llegar al precio de venta. Y eso no es un problema. El verdadero problema va a ser el costo. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuánto de estos 74.200 necesitamos reducirlo cuando vendamos esa carretilla elevadora? Y podríamos decir, bueno, ¿por qué no tomamos las 5 carretillas elevadoras y decimos que el total fue de 74.200 y dividimos por 5 y decimos que una carretilla elevadora vale 14.00840? Esa es una forma en que podemos hacerlo. Esa es una forma de promediar el método, pero podríamos hacerlo de otra manera. En este caso particular, podríamos tomar estos 74.200, asignar números de identificación y decir que este es el número 1, el número 2, y así sucesivamente. Eso nos permitirá asignar cantidades específicas en dólares, lo que significa que el número 1 cuesta 15.000, el número 2 causa 14.006, el número 3 causa 14.400, lo que significa que vamos a identificar específicamente, rastrear específicamente esta información y rastrearla por los costos reales de ese artículo individual. A eso se le va a llamar identificación específica. Si hacemos ese método, entonces podemos decir, bueno, esa carretilla elevadora número 1 en particular, la que vendimos, esa costó 15.000. Si vamos a las entradas del diario, es importante tener en cuenta que hay una distinción entre el costo y el precio de venta. El precio de venta puede basarse en el costo. Y así, por ejemplo, podríamos tener el costo y tener algún margen de beneficio en particular, como un margen de beneficio del 30%, y esa podría ser la forma en que llegamos al precio de venta. Pero tenga en cuenta que el precio de venta es diferente de lo que normalmente hacemos, rastreando los costos. Y cuando pasamos al seguimiento de costos, eso a menudo se pierde. Digamos que vamos a grabar la venta primero. La venta de los 16.000 no tiene nada que ver con el coste de inventario en este problema concreto. Vamos a dar eso aquí. Vamos a decir 16.000 cuentas por cobrar, lo vendimos a cuenta, y las ventas suben en 16.000. Donde nuestro seguimiento entra en juego es cuando vamos a decir, bueno, ¿cuánto baja el inventario por esos 15.000 que vendimos, y el costo relacionado de los bienes vendidos aumentará reduciendo los ingresos netos? 4.5. Así que vamos a decir que el inventario que se va a reducir en ese artículo en particular por un valor de 15.000 pesos en montacargas senos. Y el costo del costo de los bienes vendidos va a subir en esos 15.000 bajando los ingresos netos. Y, por supuesto, las ventas en la cuenta de resultados van a subir en 16.000. Así que hay una ganancia neta del efecto de 1.000 ingresos netos en ese caso. Así que ahora estamos diciendo que esos 74.200 son ahora vamos a estar respaldados por nuestro libro mayor subsidiario respaldado por el número de identificación respaldado por una identificación específica, sumando los 14.6 a 14 para los 14 a los 16.000, lo que nos da los 59.200 en inventario después de ese punto de venta que 59.200 venes, por supuesto, lo que ahora estará en el balance general. Ahora, lo que hemos usado aquí es una identificación específica y la razón por la que lo haríamos es porque las carretillas elevadoras son bastante grandes. Probablemente no tengamos muchos de ellos en comparación con otros tipos.
tienen inventario y pueden ser de naturaleza diferente, pueden no ser exactamente iguales, pueden tener diferentes colores y diferentes características. Si estuviéramos vendiendo algo que fuera completamente igual, y tuviéramos un montón de cosas como tazas de café o algo así, identificando específicamente todo el café, tazas como esta podrían no valer la pena. Por lo tanto, es posible que no queramos rastrear exactamente qué taza de café vendemos. Si tenemos cosas pequeñas que van a ser todas iguales, es posible que queramos usar algún método de estimación. Y esos métodos de estimación serán cosas como el primero en entrar, el primero en salir, el método promedio y el último en entrar, el primero en salir, del que hablaremos la próxima vez.